Jóvenes sean todos bienvenidos a este nuevo video tutorial. El día de hoy vamos a trabajar la sesión número 5 y 7 del bloque Viviendo en línea. Veremos los siguientes temas. Número 1, correo electrónico. Número 2, estructura del correo electrónico. Número 3, componentes del webmail. Número 4, crear y enviar un mensaje nuevo. Número 5. Uso correcto del correo electrónico. Empezaremos viendo lo que es un correo electrónico. Un correo electrónico es una forma de enviar y recibir mensajes a través de Internet. Los mensajes de correo electrónico también se pueden formatear con gráficos como un folleto o una página web. A continuación veremos algunas de las ventajas que tendremos a la hora de utilizar el correo electrónico. Acá podemos ver una tabla donde podemos observar las ventajas más importantes a la hora de utilizar un correo. La primera ventaja es las herramientas de productividad. Como todos sabemos, la mayoría de administradores de correo electrónico eh, normalmente son acompañados de herramientas que nos permiten en algún momento agilizar nuestro trabajo. Por ejemplo, tenemos los calendarios, las listas de direcciones, mensajería instantánea, entre otras. Otra de las ventajas que tenemos es el acceso a servicios web. Sabemos que para poder acceder a servicios de redes sociales o de sitios que prestan servicios de compra y venta de productos, es necesario contar con una dirección de correo electrónico para que podamos registrarnos en algún sitio web que preste este tipo de servicios. Como tercer ventaja tenemos la administración de correo. Los gestores de correos electrónicos normalmente proporcionan herramientas que también nos permiten almacenar información, priorizar mensajes, encontrar mensajes, agrupar y filtrar los correos electrónicos de una manera más fácil. También otra de las ventajas que tenemos es la comunicación con múltiples personas. Es posible enviar un correo electrónico a múltiples destinatarios a la vez. Esto nos permite tener en algún momento una conversación con diversas personas. Una de las eh, ventajas más importantes es la privacidad. El correo que nosotros normalmente enviamos es entregado a una cuenta personal o privada, a la cual podrá acceder con su clave para ver sus carpetas de correo. Por último, tenemos el acceso en cualquier lugar y en cualquier momento. No necesariamente tenemos que tener el equipo y recibir un correo desde nuestro hogar. Podemos acceder a una cuenta desde cualquier computadora o desde cualquier dispositivo móvil que tenga acceso a una conexión de Internet. A continuación veremos la estructura del correo electrónico. Es importante aprender a escribir direcciones de correo electrónico correctamente. De lo contrario, pueden ser entregados a una persona equivocada. O no ser enviados. Las direcciones de correo electrónico siempre se escriben en un formato estándar. Este normalmente incluye tres elementos. El primero es un nombre de usuario, el segundo es el símbolo de arroba, el tercero dominio del proveedor de correo electrónico. El nombre de usuario es el nombre que se asigna para identificarse y el proveedor de correo electrónico es el sitio web que aloja la cuenta de correo electrónico. En el pasado, las personas utilizaban una cuenta de correo electrónico proporcionada por las mismas empresas que facilitaron el acceso a Internet. Hoy en día es cada vez más común el uso de un servicio de correo electrónico gratuito basado en la web, también conocido como correo web. Cualquier persona puede utilizar estos servicios no importa quién ofrece el acceso a Internet. Las tres principales proveedores de correo web son Yahoo, Outlook.com de Microsoft, que antes pues sabíamos que era Hotmail, y Gmail de Google. Estos proveedores son populares porque permiten acceder a una cuenta de correo electrónico desde cualquier lugar con una conexión a Internet también se puede acceder a weymouth en un dispositivo móvil. acá tenemos dos ejemplos. en el primer ejemplo podemos ver la estructura eh, de un correo electrónico. primero tenemos el nombre de andrés lópez, que sería el nombre del usuario. luego el siguiente elemento es el símbolo de arroba, que es importantísimo que toda dirección de correo electrónico la lleve. también tenemos el nombre de la organización o el proveedor, que en este caso es Hotmail. Y por último, tenemos también el tipo de organización, que en este caso es .com. Eh, normalmente este es de tipo comercial. Eh, por ejemplo, si vemos eh, la dirección de correo que está abajo, nos damos cuenta de que dice .edu. Normalmente esto se refiere a un ámbito educativo. Eh, también vemos en, la, en el segundo ejemplo el punto ar que significa el código del país. Si fuera Guatemala por ejemplo fuera .gt o si fuera México fuera .mx y estos son dos ejemplos donde podemos mostrar eh, la escritura o la estructura correcta de una dirección de correo electrónico. Vamos a ver los componentes del webmail. El primer componente que nosotros encontramos es la bandeja de entrada. La bandeja de entrada es el lugar donde se puede ver y administrar los mensajes de correo electrónico que se reciben. Los correos electrónicos se muestran con el nombre del remitente, el asunto del mensaje y la fecha de recepción. Acá tenemos en la imagen la interfaz de un proveedor de correo electrónico. En este caso es outlook.com. Que habíamos dicho que anteriormente era Hotmail. Más adelante veremos otra interfaz, en este caso la de Gmail, para poder hacer algunas comparaciones, aunque eh, la similitud es muy, es muy parecida, ¿verdad? Acá podemos ver que tenemos algunos elementos como el área de carpetas, el remitente, eh, la barra de menús, el asunto y la fecha. Otro de los de los componentes es el panel de mensajes. Cuando se selecciona un correo electrónico en la bandeja de entrada, este se abre en el panel de mensaje. A partir de aquí se pueden leer el mensaje y elegir cómo responder. Acá tenemos otro ejemplo donde eh, seguramente ya dimos clic en algún mensaje del buzón de entrada y automáticamente me muestra el mensaje. En este panel. Acá se muestran algunos detalles eh, y también eh, en la barra de menús tenemos la opción para poder responderlo. También tenemos el panel de nuevo mensaje. Puede hacer clic en el botón nuevo desde la bandeja de entrada para abrir una nueva ventana y crear un mensaje de correo electrónico desde aquí. Se tiene que introducir la dirección de correo electrónico del destinatario y un asunto. También se tendrá la opción de adjuntar archivos y agregar formato al mensaje. Acá tenemos otro ejemplo de la ventana de nuevo mensaje, donde tenemos algunos elementos que veremos eh, más adelante, que por ejemplo son para, cc y cco. Y tenemos algunas eh, herramientas de formato. Eh, y donde podemos escribir el cuerpo del mensaje. Vamos a ver los elementos de un mensaje de correo electrónico. Acá tenemos eh, algunos de los elementos más importantes. Siempre siguiendo con la interfaz de ablo.com. Eh, tenemos el elemento PARA, eh, luego CC, CCO, eh, lo que es una firma digital. Eh, el cuerpo eh, el asunto eh, mensajes adjuntos y el botón enviar como lo mencionamos anteriormente eh, acá tenemos una ventana eh, de lo que es el proveedor de correo de gmail de google y vemos que algunos de los elementos que teníamos en naublock también aparecen acá por ejemplo el botón para redactar un, un nuevo correo. El buzón de entrada que ya lo habíamos visto. Eh, también el enlace para mensajes enviados. Eh, una opción de, de borradores. Aquí normalmente se guardan los borradores de los correos redactados. También tenemos círculos eh, como por ejemplo YouTube o Google. Eh, la opción de spam que son archivos marcados como spam o indeseables en otras palabras. Tenemos la papelera también de archivos eliminados del correo y algunos contactos del correo que ahí nos muestra algunos. Y luego está el área de trabajo que también la podemos verificar en esta ventana. Eh, vamos a ver esta otra ventana donde ya nos aparece lo que es un mensaje nuevo. Aquí hay algunas opciones, por ejemplo, eh, que tenemos nosotros que eh, rellenar en este caso. Lo primero sería la opción para. Eh, siempre que se envía un correo electrónico, se debe añadir destinatarios en el campo para. Los destinatarios son las personas a las que nosotros les estamos enviando el correo electrónico. Se tendrá que escribir la dirección de correo electrónico para cada destinatario. También se puede agregar destinatarios a la CC y CCO. Eh, ahora veamos lo que es CC y CCO. Eh, CC, por ejemplo, significa copia al carbón. Esto se utiliza cuando se desea enviar un correo electrónico a alguien que no es el destinatario principal. Esto ayuda a mantener informada a esa persona mientras se le hace saber que probablemente... No tiene que responder al mensaje. El CCO es algo sinónimo de, la, de copia oculta. Funciona casi de la misma manera como funciona el CC, excepto que todas las direcciones de correo electrónico en el campo CC están ocultas. Es ideal cuando en algún momento se quiere enviar un correo electrónico a un gran número de destinatarios o cuando se necesita cierta privacidad. También tenemos eh, la opción de asunto. Es una función más que todo, es de dar una idea al destinatario de lo que hay en el mensaje. El cuerpo pues es el texto real del correo electrónico. Por lo general se escribe como una carta normal con un saludo o más párrafos y cerrando con una firma digital. Y esos son algunos de los elementos que que nosotros podemos eh, ver prácticamente en, en esta ventana de mensaje nuevo. Eh, pues también habían otros, ¿verdad? Por ejemplo, la opción firma, que pues normalmente nosotros podemos crear una firma digital, eh, el botón enviar, que cuando ya hemos finalizado de escribir el mensaje, pues solo hacemos eh, clic al botón enviar. Y también tenemos eh, la opción adjuntos que es un archivo como por ejemplo una imagen o un documento que nosotros quisiéramos enviar conjuntamente con el mensaje de texto. Eh, y hay algunas opciones de formato, como lo mencionamos anteriormente, eh, y en algunas ocasiones podemos eh, reenviar automáticamente o configurar alguna respuesta automática. Acá normalmente eh, podemos ver cómo crear y enviar un nuevo mensaje. Para abrir la ventana de redacción eh, y redactar un nuevo correo, solamente tenemos que hacer clic en el botón redactar o nuevo en algunas ocasiones situado en la parte superior izquierda. Y acá es lo que nos aparecía también en la ventana anterior. Eh, está, eh, digamos, eh, a través de un contorno rojo, la opción redactar. Entonces, lo que va a suceder es que se nos va a abrir en la parte inferior derecha una ventana de redacción, como la que se muestra en pantalla, y pues, ya con todos los elementos que nosotros eh, mencionamos anteriormente y que sabemos para qué se utiliza. Uso correcto del correo electrónico. Eh, a continuación, algunas reglas básicas que se pueden seguir para poder escribir mensajes de correo electrónico. Eh, primero, incluir un saludo es bien importante. Ser claro y conciso en el mensaje. Tenemos que aprender a responder cuidadosamente, eh, revisar eh, la ortografía y todo lo que nosotros enviamos antes de, de poder enviar el correo electrónico, usar una firma corta digital, evitar usar mayúsculas, ¿verdad? Ignorar también las cadenas por correo electrónico y revisar sobre todo los destinatarios a los que nosotros queremos enviar el correo electrónico. Eh, acá dejo una imagen de lo que son 10 reglas de la netiqueta, que generalmente son reglas para convivir con otras personas a través de Internet. Eh, por ejemplo, la regla 1 dice: nunca olvide que la persona que lee el mensaje es otro ser humano con sentimientos que puedan ser lastimados. Regla 2: adhiérase a los mismos estándares de comportamiento en línea que usted sigue en la vida real. Número 3. Escribir todo en mayúsculas se considera como gritar y además dificulta la lectura. Número 4. Respeta el tiempo y el ancho de banda de otras personas. Número 5. Muestre el lado bueno de sí mismo mientras se mantenga en línea. Número 6. Comparta sus conocimientos con la comunidad. Número 7. Ayude a mantener los debates. Un ambiente sano y educativo. Número 8. Respete la privacidad de terceras personas. Número 9. No abuse de su poder o de las ventajas que puede usted tener. Y número 10. Excuse los errores de otros. Comprende los errores de los demás, igual que esperas que los demás comprendan los tuyos. Por último, veremos lo que es la seguridad en el correo electrónico. El correo electrónico no es totalmente seguro, por lo que se debe evitar el envío de información confidencial como números de tarjeta de crédito, contraseñas. Además puede recibir correos electrónicos de maliciosos, por lo que es necesario saber cómo lidiar con esos mensajes. Tomar en cuenta lo siguiente. Primero lo que es un spam. El spam es otro término para el correo basura o anuncios de correo electrónico no deseados. Lo aconsejable es ignorar o borrar este tipo de mensajes. La mayoría de servicios de correo electrónico ofrecen cierta protección como filtrado de correo no deseado. Y por último, y como segunda parte, también tenemos el phishing, que son ciertos correos electrónicos que simulan ser un banco o fuente de confianza con el fin de robar información personal. Eh, también tenemos los adjuntos que en ocasiones, pues, eh, el correo electrónico pueden contener virus y otros programas maliciosos. Por lo general, es más seguro no abrir ningún archivo adjunto eh, que no se esperaba. O si encontramos en algún momento algún mensaje de algún eh, destinatario que no conozcamos, es mejor no abrir este correo. Bueno, jóvenes, les agradezco mucho por su atención y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.